Entonces, que hubo limitaciones. El mejor ejemplo es Estados Unidos. Si Estados Unidos, para vencer a Al Qaeda, que eran 14 gatos, ha tenido que hacer dos guerras, ¿qué se le puede pedir a un país subdesarrollado que en los años 80 solo tenía una fuerza armada con servicio militar obligatorio, la gente era elevada y llevada directamente a la zona roja? Ese era el ejército peruano que enfrentaba a Sendero Luminoso. Sí, pero ahí vamos a entrar en una discusión de qué es lo que necesita una democracia y qué es lo que debe otorgar una democracia, pero y nos vamos a extender, usted y yo cuando nos encontramos en una entrevista podemos discutir 3 horas, pero Con mucho gusto. yo quiero reducirlo a temas concretos A tus esta órdenes. noche. Para empezar, ya la Corte Suprema de Chile ha dado luz verde, ¿no es cierto? Ha ampliado la autorización Amplió la de autorización juzgamiento. por el caso de la prensa chicha. Sea, 120 millones que habría desviado Fujimori para su reelección. ha descartado el caso más fuerte que enfrentábamos en el proceso de extradición, que era el caso de colusión, porque colusión junto a enriquecimiento ilícito son los delitos contra la administración pública que tienen la pena más grave. Claro, Por usted el está caso de feliz los tractores, porque le van a dar menos pena. no feliz. No, en primer lugar vamos a evaluar si es que está en condiciones o no de ir a juicio, porque la ley establece que solamente puede ser sometido a juicio un ser humano que esté en condiciones de defenderse, y el primer requisito para defenderse es estar sano. Por eso es que cuando hay una persona enferma, se suspende el Se juicio. suspende el juicio. ¿Y si le dan el indulto, pueden seguir procesándolo por el caso de la prensa chicha? Tanto genera este indulto o esta solicitud de indulto que los efectos positivos que podría tener me los reservo para el momento que se lo otorguen, porque si no va a haber más leña en el carbón para que se lo nieguen. Entonces, ¿usted cree que Ollanta Humala le va a dar el indulto? Yo creo que si hay algún presidente que tiene la experiencia de vida para poder decidir esto con justicia es el presidente Humala, porque primero, él luchó contra el terrorismo. Él sabe las limitaciones que tenían las fuerzas del orden para enfrentar al terrorismo. En segundo lugar, él ha sido un perseguido judicialmente y sabe lo que eso significa. Pero Y todos los cantos de... tercero, lo más importante, y con esto termino, él tiene un familiar en la cárcel. Razones por la cual, cuando fue presidente electo y cuando fue presidente en ejercicio, en dos oportunidades se ha mostrado a favor del indulto humanitario. Ya, pero claro, él ha dicho, y todos los peruanos lo hemos escuchado, que su posición personal como gobernante es que nadie debe morir en prisión. Dos En cosas una dijo. democracia nadie puede morir, es lo que él ha dicho. Dos cosas dijo. Ante tu colega Patricia Yunot, si mi memoria no me falla el Sí, nombre, de CNN, él Patricia indicó Yanot. que él estaba, que tenía predisposición al otorgamiento de un indulto. Y estando en ejercicio, fue un emplazamiento, porque le dijo a la familia Fujimori Gucci: déjense de palabras y presenten la solicitud. Esas Ya, fueron sus palabras textuales. ya. Él lo que ha dicho es que nadie debe morir en prisión, en Cristiano. Bueno, ahora, tengo que ir a una pausa, pero los cantos de sirena, aparentemente lo que dice la ministra Rivas, lo que está diciendo el procurador Arvizú, que son, bueno, la ministra es del entorno de Ollanta Pero Humala, solamente da una el opinión, ministro, ¿no? ya, El pero yo ministro de digo, los Justicia cantos de opina. sirena, es más, muchos analistas políticos ya han escrito varias columnas que dicen el indulto ya fue. ¿Usted está preparado para que el presidente Ollanta Humala, después del informe de la Comisión Médica, diga no, no, no procede? Si va a ser como consecuencia de la evidencia médica, lo tendría que conceder, porque el indulto humanitario es un compromiso internacional de los estados de prohibir las penas que signifiquen no solo perder libertad, sino perder vida o salud. Ya, pero dadas las condiciones carcelarias que hemos visto por las fotos que ha filtrado la ministra, bueno, aunque ella diga que no, su Condiciones equipo lo hizo. carcelarias no es sinónimo de instalaciones físicas, porque no interesa el color de la jaula ni su tamaño. Condiciones carcelarias es esto: un anciano de 74 años, condenado a 25 años de cárcel, sin beneficios penitenciarios, que le va a faltar vida para poder cumplir la pena. ¿Esa condición carcelaria hace que su enfermedad sea grave? ¿Sí o no? Si es no, no le conceden el indulto humanitario. Si es sí, le conceden el indulto humanitario y eso es solo evidencia Pero médica. dado que la enfermedad no está en un estado crítico, porque eso creo que todos ustedes lo han admitido, y Perdóname. teniendo la cama hospitalaria, porque lo hemos visto, es más, cuando el señor Fujimori tiene alguna urgencia, lo trasladan de Imagínate, inmediato. si con atención médica
en 5 años ha tenido 4 eventos de cáncer, entonces, ¿cuán grave es la enfermedad o no? O sea, la cosa es, porque hay dos supuestos, enfermos terminales y enfermos no terminales. Enfermos graves. La idea es... Ya, pero todos dicen que no es grave. No, perdón, grave, ¿quiénes son todos? La bueno, cosa son los críticos, pues, sí, pero ¿no? Ninguno es médico. Bueno, el doctor Huerta ha dicho eso. No, pero el doctor Huerta ya hizo entender. El INEI. Ya, el INEI. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el instituto de mayor prestigio médico del país, establece que es un paciente con cáncer recurrente y crónico, hipertensión arterial. Todos los Fujimori. Pero controlado. Todos los Fujimori han muerto por infarto cerebral. Entonces, eso es lo que usted ha dicho, que todos tienen hipertensión y que le preocupa. Ya, pero digamos, la enfermedad de Osama Kazaki está controlada. Tanto así que no. Él puede... Es más, sí. Los antifujimoristas están diciendo, Fujimori no está tan grave porque pinta, ¿no es cierto? Porque tiene la fuerza física y la concentración. Pero vamos a lo siguiente, ¿no? El tema es esto. El hecho de estar condenado, ¿agrava o no agrava su enfermedad? ¿Pone o no pone en peligro su vida? Entonces, si en 4 años hay 4 eventos cancerígenos, a pesar de la atención médica, el cuerpo está diciendo que el cáncer va avanzando. Es más, la hipertensión arterial, la probabilidad de infarto cerebral es arriba del 80%. Y si en 20 minutos no hay atención frente a un infarto cerebral, es mortal. Ya, bueno, pero, a ver, tengo que ir a una pausa. Pero entonces usted no está preparado para uno. No es que esté. Yo te diría lo siguiente. A mí lo que me preocupa, y no puedo aceptar porque sé que el presidente Humala es un buen ser humano, que esto se haya generado, entonces para darle una puñalada mortal, porque lo peor que se puede hacer con un preso es generarle expectativas de libertad. Pero también, pues ustedes los fujimoristas, ¿qué tal campaña? ¿Pero por qué lanzas usted? Primero ustedes, por favor, es un grupo muy largo. Bueno, usted no, pues, pero... César Nakazaki. Ya, pero a lo que voy es que yo pensé que usted como abogado, y con esto tengo que ir a la pausa, doctor Nakazaki, me iba a decir, yo voy a respetar la decisión presidencial. Si es justa, sí. Pero es una discreción presidencial. No, perdóname, indulto ordinario, indulto extraordinario, indulto humanitario. Lo discrecional, si quiero te doy o si quiero no te doy, es el simple y el extraordinario. El indulto humanitario es un compromiso que han asumido todos los estados que defienden los derechos humanos. En una cara de la moneda persigue los delitos de lesa humanidad. En otra cara de la moneda está prohibida la pena, que además de quitar libertad, quita salud o vida. Entonces usted no estaría de acuerdo si viene uno. Porque la evidencia médica dice que cumple y califica. Bueno, muy bien, lo hemos escuchado, tengo que ir a una pausa. Estoy conversando con el doctor Nakazaki, ustedes lo han escuchado, abogado, amigo, leal, como le dice Alberto Fujimori, y le quiero preguntar varias cosas a él, pues, sobre la famosa entrevista, ¿no es cierto? Ya se han manifestado no solo el ministro Jiménez, sino el propio doctor Pérez Guadalupe ha dicho que no va y que incluso... Si Alberto Fujimori se atreviera, ojo, a dar una entrevista con papelito, como sea, lo van a castigar. Voy a regresar con el doctor Nakazaki para tocar este tema. Ya venimos.